Empecemos de cero, sin luces artificiales, con las luces de la sala, con el esquema de iluminación mágico, tal y como se grabó en cámara, más contraste y saturación, y un filtro de color, un LUT. Hola, soy Juan Sebastián Nieto Manrique. Bienvenidos a mi casa estudio en Bogotá. Ayudo a través de este canal en YouTube y con asesoría personalizada a través de FilmmakingConJuan.com a diferentes personas alrededor del mundo que desean mejorar la calidad de sus producciones audiovisuales, ya sea para cobrar más en tus nuevos proyectos y o para crear un mayor impacto en las propuestas para las marcas con las que deseas trabajar. Este minicurso gratuito está separado en tres secciones: antes de grabar, hora de grabar y después de grabar. Comenzamos. 9 pasos antes de grabar video. Consigue una cámara y un lente. La Sony ZV-10 es de las mejores opciones que te recomiendo para comenzar con el pie derecho en este mundo del filmmaking, en este mundo de la producción audiovisual, debido a su relación prestaciones-precio. Puedes elegir comprar solamente el cuerpo por $698 y adquirir por separado los lentes ideales, dependiendo de un resultado exacto que deseas conseguir, o adquirirla con el lente de kit, un 16-50 mm. En total, $798. ¿Qué significa 16-50 milímetros? Básicamente, cuando el lente está en los 16 milímetros, abarca mucho espacio, y a medida que se gira hasta 50 milímetros, abarca menos espacio para capturar sujetos en la distancia. Segundo, establece la cámara en el modo de grabación manual. Ubica el icono de video en tu cámara y establécelo. Puede estar en el dial o cerca de él, y asegúrate que el modo de exposición quede en manual. En la Sony ZV-10 presionaremos el botón superior hasta llegar al modo de video. Presionando este botón cambiaremos al modo de exposición manual. Tercero, establece las dimensiones de video máximas. 1080p sigue siendo el tamaño de grabación más usado, sin embargo está cerca de quedar obsoleto, debido a que gran parte de las nuevas pantallas en las que se reproduce el video grabado, monitores, televisores, tienen resoluciones superiores, como 4K. Si grabamos en 1080p, el clip está forzado a ampliarse automáticamente para llenar estas pantallas, lo cual hace que no se vea tan bien. En el menú de la ZV-10, en la segunda pestaña, elegirás la resolución más alta. De primeras, estará 4K. En el caso de Canon, presionaremos la Q. Y en tamaño de video, de primeras estarán las resoluciones más altas. Cuarto, establece los fotogramas por segundo y la velocidad de obturación. Este es un clip a 3 fotogramas por segundo. A 6, a 12... y a 24 fotogramas por segundo. Todas las cámaras como tal no graban video, sino que capturan fotos rápidamente, 24 por segundo. Eso es impresionante, para que luego al reproducirlas rápidamente, de igual modo, no se note el paso de imágenes, sino se perciba un movimiento fluido. Tal cual pasa con los flipbooks. Algunas cámaras permiten grabar a más fotogramas por segundo, por ejemplo 60, 120 e incluso más, y sirven para un efecto de cámara lenta. Entre mayor fotogramas por segundo, efecto de cámara más lento. Es como si en un flipbook hiciéramos más dibujos intermedios, para que al pasar las hojas se demore más la animación. Los fotogramas por segundo es un ajuste que varía dependiendo de la resolución. En el caso de la ZV-10, en 4K está disponible 24 y 30 fotogramas por segundo. Si bajamos la resolución a 1080p, estarán disponibles 60 y 120 fotogramas por segundo. Entonces, elegirás 24 fotogramas por segundo si quieres mantener una velocidad real para situaciones en las que hay alguien hablando a la cámara, como es este caso, por ejemplo. Y elegirás 60, 120 o más fotogramas por segundo, eso sí, disminuyendo la resolución a 1080p, si deseas conseguir un efecto de cámara lenta. Ahora, el siguiente ajuste, la velocidad de obturación o shutter en inglés, está representada con números separados con barra. Ubica la perilla que lo controla. Es muy fácil de ajustar, porque todo lo que hay que hacer es mantenerla al doble de los fotogramas por segundo. Es decir que si eliges grabar a 24 fotogramas por segundo, ajustarás la velocidad de obturación en el aproximado, 1 sobre 50, debido a que 1 sobre 48 no está disponible. Si eliges grabar a 60 fotogramas por segundo, ¿en cuánto ajustarás la velocidad de obturación? ¿En cuánto? En 1 sobre 120, desde luego. Si grabas a 120 fotogramas por segundo, escogerás una velocidad de obturación en 1 sobre 240, y así sucesivamente. Quinto, establece el ISO en lo mínimo. El ISO está representado por solo números. Ubica la perilla que lo controla y muévela totalmente a la izquierda, hasta que quede en lo mínimo. Ojo, no en automático. En el caso de la ZV-10, presionen el botón ISO y establécelo en lo mínimo disponible. Sexto, ¿cómo saber si la imagen está demasiado clara o demasiado oscura? Existe algo llamado medidor de luz o exposímetro. En cámaras Canon, para que aparezca, es necesario presionar el obturador suavemente, es decir, el botón de capturar foto. Y en cámaras Sony, siempre estará visible. Si se está perdiendo detalle en las zonas más claras de la imagen, aparecerá un valor con un signo positivo, en el caso de Sony. Y en el caso de Canon, el indicador estará del lado derecho. Entre más hacia la derecha, menos detalle se estará capturando, en las zonas más claras. Y si se está perdiendo detalle en las zonas más oscuras de la imagen, aparecerá un valor con un signo negativo, en el caso de Sony. Y en el caso de Canon, el indicador estará del lado izquierdo. La idea es que siempre esté en cero, en el punto medio. Con eso nos aseguraremos que se está capturando el detalle de ambas zonas, de las más claras y las más oscuras al mismo tiempo. Séptimo, la apertura. La apertura es un ajuste que suele estar representado con una letra F en la pantalla de la cámara y algunas veces en el lente o con números separados por un punto. En este caso, este lente tiene una apertura de 3.5 a 5.6. Para ajustarla, ubica la perilla dedicada. Hacia la izquierda se abre la apertura, se aclara la imagen y el fondo luce más borroso. Y hacia la derecha se cierra la apertura, se oscurece la imagen y el fondo luce menos borroso. Ajústalo en el punto en el que el exposímetro esté en cero. Octavo, en el caso que el exposímetro esté en un signo negativo, asegúrate que la apertura está abierta al máximo, totalmente hacia la izquierda, y sube el ISO para que quede en cero. Pero hay un problema. Resulta que conforme subes el ISO para aclarar la imagen, esta se irá viendo de mala calidad. Puede que no lo notes en la pantalla de tu cámara, pero sí que se verá en la pantalla del computador. Las soluciones para mantener la imagen impecable son, primero, mantener el ISO en lo mínimo e iluminar más la escena. O segundo, comprar un lente con una apertura más abierta. El lente de la Sony ZV-10, el 16-50mm de apertura 3.5 a 5.6, al igual que el Canon 18-55mm 3.5 a 5.6, abre su apertura hasta 3.5 como máximo. Un lente como el 50mm de apertura 1.8 abre su apertura efectivamente hasta 1.8. Lo que significa que es más luminoso que un 3.5 y mucho más luminoso que un 5.6. Luminoso significa que su apertura es muy abierta, menos de 2.8, para registrar en situaciones de poca luz en mejor calidad. Noveno, consigue colores naturales. Al momento de grabar debes cerciorarte que la imagen no luzca ni muy azul ni muy naranja. Las zonas blancas de la escena deben lucir blancas de igual manera. El balance de blancos es el ajuste que te ayudará. En este momento, por ejemplo, lo tengo configurado en luz día, que es una temperatura de 5600 Kelvin, que es precisamente la temperatura que proyecta esta luz que está a mi lado. Configúralo dependiendo de la situación y compáralo con el modo automático para ver cuál luce más natural. Ya pasamos por los 9 puntos técnicos, ahora sí que venga la práctica. Pero antes de eso, yo sé que deseas crear videos impactantes con facilidad. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es usar plantillas para Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, After Effects. Escoges la que te guste, la descargas, la abres en el programa y reemplazas imágenes y textos. Así de fácil. Por tan solo $30 al mes o $250 al año, accedes a todo el contenido de MotionArray.com. 5 pasos a la hora de grabar video. Mejor momento para grabar al aire libre. Si quieres grabar en el exterior, te recomiendo que lo hagas en el atardecer o mejor aún, en la mañana, para evitar que hayan muchos turistas. Nunca grabes al mediodía, debido a que el sol está en una posición donde, primero, es demasiado fuerte y segundo, crea sombras debajo de los sujetos, lo cual no se ve tan bien. En cambio, en la mañana y en la puesta de sol obtendrás el hermoso color cálido del sol sobre los sujetos y se verá más tridimensional la escena, debido a que la posición de las sombras está a un costado y no abajo. Segundo, la magia de la simetría y la composición. Activa la cuadrícula de la cámara en el menú. Encuentra un sujeto agradable, céntralo y presiona en el botón Grabar. Encuádralo totalmente de frente y totalmente en diagonal. Y cuida el espacio de arriba, ni muy amplio ni muy reducido. Hora de moverse. Camina como si estuvieras en una plazoleta de comidas de un centro comercial, llevando la bandeja a tu mesa, procurando tener la espalda recta para evitar dolores después, e intenta mantener el encuadre visualmente agradable todo el tiempo, sin cortar al sujeto principal. Si ves que la imagen se mueve demasiado, intenta usar la correa de la cámara para que ésta genere tensión y la tensión genere estabilidad. Si esto no es suficiente, considera comprar un lente que tenga estabilización interna o un gimbal estabilizador. Este es un accesorio que le dará un efecto de vuelo a la cámara para que la imagen se vea más placentera a la vista del espectador. Simplemente ajusta la cámara sobre él y ajusta los brazos hasta que cuando inclines la cámara a cualquier posición, esta no se mueva. Y ya estará calibrado. Ten 2 movimientos en mente. Sea que grabes estructuras, personas, objetos, ten 2 movimientos en mente. Hacia adelante, sencillamente acercándote al sujeto. Y segundo, en órbita, es decir, rodeando al sujeto, desde el ángulo diagonal. Para los movimientos orbitales, separa las piernas y mantén la espalda recta como si te fueras a sentar y haz los movimientos en este sentido, muy despacio. Siempre mira la pantalla de la cámara para asegurarte de 4 cosas. La primera, que efectivamente la cámara esté grabando en la resolución y en los fotogramas por segundo que deseas. La segunda, que esté bien encuadrado. Lo tercero, que esté enfocado. Y lo cuarto, que esté correctamente expuesta la imagen, ni muy clara ni muy oscura. Combina las tomas. ¿Cómo hacer una secuencia de video interesante? Después de grabar la totalidad de una cosa, vete a los detalles. Los planos generales ayudan a ubicar espacialmente al espectador y los primeros planos ayudan a sumergirlo en la experiencia. Así que considera hacer ambas tomas del sujeto para que el espectador tenga diferentes perspectivas. Algunos ejemplos. Con un objeto. Plano general con movimiento hacia adelante y primer plano con movimiento orbital. Con una persona. Plano general con movimiento hacia adelante y primer plano con movimiento orbital. Con una estructura. Plano general con movimiento hacia adelante y primer plano con movimiento orbital. Si deseas tener todos los pasos hablados de la sección antes de grabar y hora de grabar resumidos en una guía PDF con dibujitos, ve al enlace en la descripción. 5 pasos después de grabar video. Usaré el programa Filmora 11. Cuando lo abres por primera vez, presiona en Nuevo proyecto. Arrastraré el primer clip al comienzo. Buscaré dónde comienza el mejor fragmento. Clic en icono cortar. Luego, donde termina y de nuevo clic en icono cortar. Elimina fragmentos inusables. llevaríamos esto. Arrastraré un segundo clip. Lo mismo, buscaré dónde comienza el mejor fragmento. Clic en icono cortar, luego dónde termina y de nuevo clic en icono cortar. Elimina fragmentos inusables. Llevaríamos esto. Arrastraré un tercer clip. Lo mismo, buscaré dónde comienza el mejor fragmento, clic en icono cortar, luego dónde termina y de nuevo clic en icono cortar. Elimina fragmentos inusables. Puedes recuperar algo que ya recortaste. Mover todo al comienzo. Haremos el mismo proceso con los clips restantes. Esta vez uno grabado en vertical, que enseguida acomodaremos. Y el último. Una vez descartados aquellos clips y fragmentos que estén muy desestabilizados, desenfocados, sobreexpuestos, es decir, muy claros, que tienen mala composición, irás a este icono. Cambiar la relación de aspecto del proyecto. Pondré 1920 por 2400, que es la mejor resolución para publicación de Instagram. Si tu video es para TikTok, YouTube Shorts, Instagram Stories o Reels, escoge una resolución de 1350 por 2400. Y en cualquiera de los casos, una velocidad de fotogramas por segundo de 23.97. Y OK. Seleccionaré el primer clip, icono herramientas, lo giraré, escalaré hasta llenar el cuadro y lo reposicionaré. Ahora, icono color, corrección de color, pestaña ajustar, pestaña 3D LUT, cargar nuevo y seleccionaré este de la carpeta de mi colección de LUTs, presets efecto cine, que puedes comprar yendo al enlace en la descripción. Pestaña color y comenzaré a jugar con estos ajustes hasta conseguir el look que deseo. Sin LUT, con LUT y OK. Ahora copiaré los ajustes que realicé de este primer clip. Clic derecho en el clip que sigue y pegar. Lo reposicionaré. Icono color, pestaña ajustar. Y modificaré ligeramente algunos ajustes. Así luce sin LUT y así luce con. Regresaré al clip anterior e intentaré coincidir mejor la exposición. Ahora, copiaré los efectos para pegarlos en el clip que sigue. Y lo mismo, un par de ligeros cambios. Sin LUT, con LUT. Y lo mismo con los clips restantes. En esta pestaña podremos conseguir una vista dividida de un antes y un después de las correcciones. Puedes regresar a editar los clips cuantas veces desees para asegurarte que tanto el color como la exposición coinciden unos con otros. Ingresaré a este sitio llamado Artlist.io. Aquí hay un par de pistas, pero al parecer ninguna coincide con los clips. Por lo que iré a género, electrónica. Veremos. Podemos dejar reproduciendo y mientras en Filmora 11 reproducimos el video para ver por encimita si tiene sentido. Por $9.99 al mes podrás acceder a este sitio tan increíblemente lleno de pistas originales de calidad sin derechos de autor. Si te inscribes a través del link en la descripción, obtendrás 2 meses extra totalmente gratis. Descargaremos la pista elegida en WAV, es decir, en la más alta calidad, en la misma carpeta que contiene los clips. La arrastraré y buscaré el mejor fragmento. Ahora reordenaré los clips dependiendo de los momentos de la pista para conseguir el mejor resultado. Esta toma está un poco rápida, por lo que iré a herramientas, velocidad en el 50%, ya que se grabó a 60 fotogramas por segundo. En el caso que pongamos la velocidad en 25% o hayamos grabado a 24 fotogramas por segundo y pongamos la velocidad lenta, no lucirá fluido. Iré al punto en el que las estacionarias están encendidas y presionando la tecla M pondré un marcador para luego hacer coincidir esa parte con el ritmo de la música. Moveré el clip que deseo que continúe y los iré cortando, tomándolos por el borde, para que coincidan con los beats de la pista. Una toma más para poner en cámara lenta. Al final de la pista agregaré un fade para que vaya bajando su volumen progresivamente. Esto llevaríamos. Para guardar este proyecto como un video, presiona en el botón Exportar. Ponle un nombre, ¿dónde lo guardarás? Y exportar. Para que no quede con marca de agua, descarga Filmora 11 a través del enlace en la descripción. Obtendrás 7 días de prueba gratuita y luego pagarás solamente $9.90 al mes. Recuerda inscribirte a Artlist.io para hacer de tus videos una pieza audiovisual única.